Postre fácil, sin leche condensada, sin crema y sin gelatina. Si te gusta, comenta, me encanta el postre fácil. Y no olvides darle me gusta. En una licuadora comienza agregando 3 potes de yogur natural. Cada pote de este tiene 170 gramos. Agrega también 3 tazas de leche en polvo, una taza de té de jugo de limón exprimido y tamizado, y media taza de té de azúcar. Estoy usando azúcar refinada, si lo prefieres también puedes usar azúcar. Ahora enciende la licuadora a potencia media y deja batir por 5 minutos o hasta que los ingredientes estén completamente homogeneizados. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás viendo. Quiero mandarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Si es necesario, apaga la licuadora a la mitad del proceso y con ayuda de una cuchara o espátula, retira la leche en polvo que está pegada en los laterales, como lo estoy haciendo yo. Este es el punto ideal, puedes dejar de batir ahora. Ahora pasa toda esta mousse a un refractario mediano. La medida del refractario que estoy usando es de 1.2 litros. Luego envuelve este refractario en una película plástica. Llévalo a la heladera y déjalo congelar por al menos 2 horas. Pasado este tiempo, la mousse se ha congelado y se ha puesto firme. Si ha llegado hasta aquí, es una señal de que está disfrutando de nuestra receta, así que haga clic en el botón me gusta y comparta esta receta con sus amigos, hará toda la diferencia para nosotros. Finalmente, agregue la ralladura de limón sobre el postre. Para decorar, coloca una rodaja de limón en el centro, tal como lo hice yo. Pero esta parte es totalmente opcional y al gusto. Si no la quieres, no tienes que añadirla. Aquella receta está lista. Puedes tomar una porción y disfrutar. Realmente espero que hayas disfrutado. Realmente espero que te haya gustado. Y hasta la próxima receta. ¡Adiós!